Les doy la bienvenida en este museo maravilloso de arte popular. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta ceremonia de entrega del Premio Nacional a la Gestión Deportiva UVM. La UVM es la única universidad de México que ofrece programas de licenciatura y posgrado especializados en la gestión deportiva. El primer ganador de la gestión deportiva es Coca-Cola FEMSA, por las diversas iniciativas que tiene para promover el deporte. Francamente, un honor que la Universidad del Valle de México haya decidido otorgar el premio a Coca-Cola FEMSA. Pues nuestro otro ganador en gestión deportiva es Grupo Lala, con el Maratón Lala 2013. Es un honor que nos hayan volteado a ver. Tenemos 25 años desarrollando el evento, por lo que es un estímulo más para seguir trabajando. Segunda categoría, nos referimos a la gestión deportiva pública. El finalista en esta categoría fue el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. La gestión deportiva pública es para el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila por su proyecto Vertiente Activa. De un fuerte aplauso, por favor. Para la institución que represento es un honor y un orgullo recibir este premio deportivo a la gestión pública. Vamos a premiar entonces a la categoría de gestión deportiva en la sociedad civil. El finalista en esta ocasión es Corredores del Bosque de Tlalpan. Bueno, pues llega el momento, Luis, Damián, de conocer al ganador de esta categoría, María Galindo Morera. El proyecto es Más de Uno, que es un proyecto incluyente que acerca el uso de la yoga como una disciplina. Primero quiero agradecerle a la UVM por este premio. Lo recibo en nombre de todos los que hacemos posible Más de Uno. El ganador del premio deportivo es Héctor Reyes Herrera. Esto por su trabajo titulado La Muerte de Soraya. Mil gracias a la Universidad del Valle de México por este reconocimiento, mil gracias. Muchas felicidades a todos los ganadores y sobre todo muchas felicidades a todos los que participaron.